En este video les voy a hablar sobre por qué deberías considerarte o sobre por qué deberías considerar hacerte el tratamiento de ortodoncia o qué consecuencias puede tener el hecho de que no te hagas el tratamiento de ortodoncia al tiempo que se necesite. Particularmente en este video les voy a hablar sobre la razón número uno o una de las razones principales por la cual sí deberías hacértelo, que es la salud periodontal de los dientes. El 90% de los pacientes por lo general siempre acude a la consulta de ortodoncia por motivos estéticos, pero hay una parte que la mayoría de los pacientes no saben. Es la salud periodontal de los dientes y cómo se ve afectada si no te puedes hacer o si no te haces el tratamiento de ortodoncia. Lo que pasa es que cuando los dientes están encaramados, apiñados, congestionados o encimados uno sobre el otro, la higiene bucodental se dificulta bastante. El cepillado no basta para hacer una adecuada higiene a los dientes y la mayoría de los pacientes no están habituados a utilizar la seda dental. ¿Qué pasa? Si no utilizas a menudo la seda dental y si tienes los dientes con un apiñamiento severo o moderado o incluso leve, esto favorece, o sea, el apiñamiento, favorece a que haya un mayor acúmulo de detritos, sarro, comida, placa bacteriana. Por ende, te puede dar lo que es la gingivitis, empezando por ahí, que es la inflamación de las encías. Te puede dar lo que es la enfermedad periodontal también en el peor de los casos. La enfermedad periodontal es aquella que va secundaria a la gingivitis y se caracteriza porque afecta los tejidos de soporte de los dientes. La enfermedad periodontal es aquella que va poco a poco comiéndose el tejido de soporte de los dientes y los dientes terminan cayéndose, terminan con bastante movilidad. La enfermedad periodontal se caracteriza porque es asintomática, o sea, no tiene dolor. Por eso es tan peligroso tener un apiñamiento bastante severo y que este esté combinado con una muy mala higiene oral. La ortodoncia se va a caracterizar porque va a alinear toda la dentadura y al alinearla va a descongestionar el apiñamiento y eso te va a asegurar que tú tengas una mejor higiene oral. Una de las razones también que desencadena el apiñamiento excesivo o severo en la dentadura, más allá de la gingivitis, que significa que las encías te van a sangrar, te pueden sangrar cuando estés cepillándote o te puede dar lo que es un sangrado espontáneo. Eso depende de cuál es el grado de la gingivitis que tú padeces. Entonces, más allá de la gingivitis, la enfermedad periodontal, que eso indica que puedes perder tu dentadura o que queden bastante afectadas y que no se regenere lo que son los tejidos de soporte, que te dé sarro, que te dé cálculo, que se te pigmente la dentadura. También hay otra razón que es muy interesante y esta es la halitosis o el mal aliento. Esto quiere decir que los pacientes cuando tienen bastante apiñamiento no hacen una buena higiene oral, no utilizan la seda dental correctamente, la halitosis es un factor que les afecta bastante. La halitosis es el mal aliento y esto tiene un componente también desde el punto de vista odontológico, como es la salud periodontal de los dientes, y un componente de vista social, porque esto afecta la relación de las personas. Pues las personas que tienen halitosis a veces no saben si es por causas estomacales o puede ser por la mala higiene que presentan también. Y esto conlleva que no tengan unas buenas relaciones sociales. Así que ese es otro factor también por el cual deberías hacerte el tratamiento de ortodoncia. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que una de las principales razones por las que te debes hacer el tratamiento de ortodoncia es por la salud periodontal de tus dientes, para evitar la gingivitis, que es el sangrado de las encías, para evitar el sangrado sea espontáneo cuando te estés cepillando, porque sucede también que puede sangrar cuando estés comiendo, para evitar la enfermedad periodontal, que es una enfermedad asintomática, no duele y que te puede conllevar a la pérdida de tus dientes, y para evitar la halitosis también, que es el mal aliento. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban si les gusta, que les den un pulgar arriba, un comentario. Un abrazo. Chao.